Estamos con Facundo Miranda, ganador de la primera pelea de la noche. Facu, bueno, dos rounds, los primeros totalmente para vos. En el tercero no venías mal, pero te descuidaste y te encontró. Sí, la verdad que sí, no me lo esperaba. Creo que la que más te toca, la que menos te espera. Y nada, muy cansador. La verdad es un deporte que te exige mucho. Y estuvo muy reñida, muy intensa la pelea. Muchas gracias a Jonathan por darme la experiencia. Y nada, esta linda noche a disfrutar con mi familia, mi entrenador. Y un saludo a toda la gente de Rincón de los Sauces que me está apoyando, a toda mi familia que también me apoya. Felicitaciones, Facu, por la victoria. Muchísimas gracias. Sí, sí, a seguir entrenando duro porque de esto es muy difícil, la verdad, es muy difícil aguantar 3 minutos, 9 minutos ahí arriba, es muy difícil. Buena línea tenés, buen estilo, buen boxeo. Hay que pulir algunas cosas. Sí, 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 hay que pulir muchas cosas. Esas piñas al aire que tiraba porque estaba muy cansado, pero sí, voy a tratar de mantener el ritmo en el primero y en el tercero. Felicitaciones. Muchas gracias, la verdad. Muchas gracias a toda la gente de Neuquén y a todos, muchas gracias. Ganador por puntos, Rincón Rojo. Fuentes, bueno, una victoria que se comenzó a vislumbrar a partir del segundo round. El primero por allí, parejo, palo y palo, los dos tiraban, pero fuiste encontrando tu espacio y los mejores golpes. Felicitaciones. Muchas gracias. Sí, la verdad que el primer round lo trabajé, fue más medirlo, conocer al personaje que tenía enfrente. Así que una vez que pude estudiarlo, ya más o menos el alcance de sus golpes, era un tipo de brazos largos, pero vi que su esquive era medio lento y lo pude agarrar en los esquives, amagándole, buscando el golpe certero, buscaba más certeridad antes que tirar por tirar, y medirlo y embocarlo era. Él trabajaba más con los boleados y vos con los rectos. Exactamente, en los rectos los agarraba, ya que siempre hay un dicho que el recto llega primero que el boleado. Así que fui inteligente por ese lado, en esquivarlo, moverme, sorprenderlo y agarrarlo justo en los contraataques. Adrián, bueno, comentanos del equipo de trabajo, con quiénes estás trabajando en el gimnasio. Bueno, el equipo de trabajo lo pueden ver acá. Estamos en el Club Villa María, Big Bang Bonzi. Ya había dicho antes que él es el director de la escuela. Acá tenemos al entrenador especializado, el padre del Pitbull. Acá el competidor nacional, que también me está ayudando muchísimo a trabajar arriba del ring. Así que se aprende muchísimo de ellos. Adrián, felicitaciones. ¿Dedicada para quién la victoria? La verdad que para toda esta familia que es muy grande. Atrás tengo amigos, allá hay una amiga que me está viendo, que me vino a ver. Después a mi familia que siempre me está apoyando y siempre me entregan el amor y el corazón de ellos para estar acá enfrente y dar lo mejor de mí. Y gracias a Tierras Boxeadores que siempre está para los boxeadores. Ganador por puntos, Rincón Azul. Más golpe, velocidad, fuerza, dale. Tranquilo, claro.
Martín Sandoval es de Plaza Huíncul, felicitaciones, buena pelea Martín, buena línea, se dio la victoria. Sí, la verdad que muy contento, fue mucho el sacrificio porque hay que salir todos los días a correr, entrenarse bien, porque no es un juego esto, así que la verdad muy contento y no tengo palabras. Martín, contanos, ¿qué edad tenés? ¿Cuánto hace que estás en esto del boxeo y con quiénes estás trabajando? Tengo 20 años y en realidad siempre me gustó el boxeo de los 10 años. Gracias a mi mamá que siempre me llevó a entrenar, solamente que no tuve la disciplina como para llevarlo a cabo, porque hay mucha disciplina, mucho trabajo. Estoy trabajando con Nano Vargas y Gustavo Morales, que son mis entrenadores. Ellos siempre me acompañan, siempre están conmigo, la verdad, no me han dejado solo, me sacan a correr. La verdad son unos grandes, siempre están preocupados de que yo esté bien. A no despegarse del gimnasio entonces, a seguir laburando, seguramente vendrá mucha más victoria. ¿Dedicada para quién? No, en realidad para mi familia más que más, para mi mamá, que está siempre ahí, estaba más nerviosa que yo, así que ahí estamos. Para mi familia y para mis entrenadores que siempre están, y para el club también. Muchas gracias. Ganador por puntos.